El motivo de nuestra congregación del Templo de la Iglesia Catedral San Roque para dar gracias a Dios por el 77º aniversario de la fundación de Presidencia de Roque San Peña y tantos beneficios recibidos. No solamente para dar gracias, sino también al mismo tiempo debemos pedir perdón porque no siempre hemos agradado a Dios con nuestros pensamientos, acciones, afectando con ello a nuestro prójimo. También pedimos la ayuda de Dios Todopoderoso para poder enfrentar sus criterios, su fortaleza, los desafíos presentes y futuros. El motivo, dar gracias, pedir perdón a Dios y pedir que Dios nos ayude a todos nosotros. En la primera lectura, el apóstol Pablo, un apóstol que conocía mucho, ya que su lenguaje hablaba el griego, el latín, el arameo y el hebreo, tenía un amplio conocimiento de la cultura, le recomienda a su discípulo Timoteo: haga peticiones, oraciones, súplicas y acción de gracias. Es una recomendación que la primera lectura nos hace a nosotros: peticiones, oraciones, acción de gracias. Podemos preguntar por quién hacer peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracia. Por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades. Esta es la invitación, petición, por todos los hombres, por los soberanos, por todas las autoridades. ¿Para qué? Peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracia, para que podamos disfrutar de paz, de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna, dice el texto de la primera lectura. Para eso, el fundamento está justamente en la frase de la primera lectura: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. ¿Qué es lo que es bueno? Peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracia. ¿Qué quiere? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros: que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, que todos nos salvemos por medio de su Hijo Jesucristo. Es el motivo y la razón por la cual Dios Padre Todopoderoso envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hombre verdadero, Dios verdadero, mediador entre Dios y los hombres, el único Salvador. Cerrando la idea de la primera lectura, unidos a Cristo, que se entregó a sí mismo para redimir a todos, celebramos con fe el Tedeum, que alcanza su plenitud en la recitación común del Padre Nuestro y el himno de alabanza: sub Dios. Esto como la primera idea para
meditar y reflexionar. El Evangelio de hoy nos presenta el ejemplo de un militar romano, a mando de una centuria, un ejército de 100 soldados, ajeno a la fe del pueblo de Israel, pero que tenía buen corazón y buscaba el bien de su prójimo. Para destacar, no tenía fe, pero tenía un buen corazón y buscaba el bien de su prójimo. Piensen ustedes que su preocupación fue el siguiente: buscó el modo, el medio, porque tenía un gran aprecio por el sirviente. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que acudiera a sanar a su servidor muy enfermo. No fue personalmente. Después lo dice el texto, ¿por qué? Porque no se sentía digno de hablar a Jesús, sino envió a los ancianos judíos. Es para destacar lo que los ancianos le dicen a Jesús. Le suplicaban con insistencia a Jesús diciéndole: merece que le hagas este favor, porque ama nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Testimonio, fe, de que realmente era una buena persona, un buen corazón, y que buscaba el bien de su prójimo. Ellos tratan de convencer a Jesús: merece que le hagas este favor. Jesús se puso en camino, ya estaba cerca de la casa. El centurión le manda decir por un amigo que no es digno de recibirlo en su casa, pero que basta que digas una palabra y mi sirviente sanará. Simplemente una palabra, nada más, una palabra y se sanará. Ya se ve que siendo un oficial, teniendo este oficio de tener a mando, a cargo, soldado, él eso no tiene en cuenta, sino que él mira a Dios, no se siente digno, pero confía en él. Es aquí donde aparece la admiración de Jesús. Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Israel, el pueblo elegido por parte de Dios, al volver a casa, los enviados encontraron sano y creado. La fe del centurión consiste en aceptar sin reservas la autoridad de Jesús sobre su vida y la muerte. Confianza total. Acepta la autoridad de Dios en su vida y en la muerte. Qué lindo que hermoso este texto de San Lucas que nos ofrece el Evangelio de hoy, la Iglesia, nuestro pueblo para meditar en el marco de la celebración del aniversario del 67º de la Fundación de la Presidencia de Rodríguez de Peña. Pidamos al Señor por intercesión de la Virgen de Luján, Madre y Patrona de Argentina, Nuestra Señora de Latín, que es venera, que es nuestra, que muchos de nosotros vamos a visitar su casa, y damos por intermedio de la Santísima Virgen, sobre todo el país requiere de todos nosotros, autoridades y hogar, pasos decididos, acuerdos básicos, amistad cívica y protección de los más débiles,
vale la pena el esfuerzo por el bien de Argentina. Nos anima la certeza del salvista. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se avanzará. Es Salmo 84. A Cristo, nuestra paz, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.